Dentro de las actividades del Aerospace Summit 4.0, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el gobierno municipal de Celaya y diferentes organismos de gobierno y privados dedicados al desarrollo aeroespacial en el estado. Durante la firma del acuerdo estuvo presente el alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez, quien destacó el trabajo que se ha venido realizando desde hace tiempo para impulsar emprendedores dentro de la industria aérea guanajuatense. Precisamente este es un punto de encuentro en donde se convergen esfuerzos no solamente de la autoridad, sino de los empresarios, de la academia, de los estudiantes, de los emprendedores, de los innovadores, y bueno, que sea también una fuente de inspiración para los jóvenes que empiezan a cursar sus estudios superiores, pues para que se acerquen, que vivan todo este tipo de experiencias, porque al final de cuentas, esto es el presente, pero sobre todo es el futuro para la humanidad. Por su parte, Óscar Rodríguez Yáñez, presidente del Clúster Aeroespacial de Guanajuato, habló sobre los retos que han surgido durante el tiempo que se ha trabajado impulsando jóvenes para que se integren a esta rama de la industria. Bueno, los retos muchas de las veces es encontrar aquellos, pues a los emprendedores que realmente tengan un camino avanzado, una idea formada, y poder encontrar un punto de reunión, un punto de encuentro para que ellos se sientan cómodos de que tienen un ecosistema al cual se pueden sumar. Pero nosotros en realidad, como decían, ya se viene trabajando, ya tenemos presencia ya, estamos trabajando mucho con el talento que se necesita, por ejemplo, específicamente en Horizontec. Se tiene un aeropuerto ahí en Celaya que es realmente un garbanzo de a libra, realmente es un potencializador muy importante. Lo hemos trabajado ahí con el municipio de Celaya. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.